Hola, hola, Dios me les bendiga, amigos y amigas, les saludo en el nombre de Dios. Miren cómo estoy sudada, espero, verdad, que en esta hermosa mañana se encuentren bien y primeramente dando gracias a Papito Dios. Bueno, quiero decirles que voy a hacer un video, voy a mostrarles, este me lo regalaron ayer. Lo quiero hacer ahí mismo, así como está, pero le voy a sacar la tierra porque la tierra no me gusta, es pastosa. Así es que miren cómo estoy sudando, sudo mucho y ahí les lo que les quiero decir que les estoy mostrando cómo preparo yo la tierra y cómo lo que le hago. Ahí ustedes van a ver, ¿verdad? Así es que vamos a ver cómo hago, si hago un arreglo o planto, porque tengo muchas plantas de plantar. Anoche me acosté casi a las 11, regando a medianoche las plantas, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que una las puse a regar porque ha estado lloviendo, pero no como uno quiere, ¿verdad? Que llueva, pero bueno, no estamos conformes, porque cuando hace calor lo renegamos, cuando hace frío también, entonces, pero el calor sí está tremendo. Así es que vamos a ver qué hacemos en este jardín. Voy a estar sacando esta de aquí. Voy a estar limpiando porque cuando uno planta, ¿verdad? Hay que limpiarle todo porque después uno no las vuelve a volver a plantar, solo cuando ya crecen las puede volver a plantar. Esta tierra está bonita, pero me la voy a quitar. ¿Ven cómo quedó? Miren esto. Que quiere agua, lo voy a plantar y le voy a poner agüita, porque cuando quieren agua sí hago yo. Este ya días lo tengo aquí, que les había dicho que tenía, pero no había podido plantar por la calor. A mí la calor no me deja. Ayer quería plantar, pero no tenía tierra y le dije a mi hermana Gliro, cuando salgas del trabajo me llevas a comprar, le dije, tierra, sí, y solo llegó y me llevó hasta comprar tierra. Pero de allí ya era tarde, ya eran como las 6, 5 de la tarde. Entonces, lo que hice, dije, no voy a regar. Miren, les quiero decir que esta sí la he comprado dos veces, ya con esta tres veces, vale 14,98, casi $15. Pero miren que nunca la he pegado bien. ¿Saben por qué? Ya me fijé yo por qué. Porque yo la tenía en agua, allá que le cayera el agua. Ahora lo que voy a hacer, que la voy a dejar aquí, a que no me le caiga el agua, ¿verdad? Pero no sé si la planto así, porque le miro este tallo bien feo. O sea, que está como gordo. Pero a ver. Me salieron dos cabezas, tal vez esta vez se me da, porque la verdad que no se me da. Pero ya dije yo, ajá, porque esta la tenía primero que le cayera bastante el agua allá afuera, entonces por eso fue que me pudrió. Dije, no, la voy a mejor meter adentro, tenerla ahí, miren. Toda esta tierra la pongo, la tiro aquí donde me falta todavía rellenar. Pero en eso estoy, con estas calores, imagínense, porque mucha calor, demasiado calor hace. Bueno, ahora voy a desbaratar el arreglito, ¿verdad? Esta tierra la verdad que no me gusta, está muy fea. Creo que este se lo voy a estar poniendo. Me gustaría dejarlo allí. Así como está. Yo creo que sí. Se lo quería poner al pato que hice el otro día. Pero no. Ahí lo voy a dejar.
Esta tierra está fea, miren. Fea, fea. Y esto como que solo son recortes. Solo los ponen así. Pero ya este ya está arraizado. Ah, pero le digo que si los dejo así, ¿por qué uno no los puede dejar así? Miren la manta que trae. Imagínense. Entonces, y además la tierra mantiene mucha humedad. No es como el sustrato que uno usa, ¿verdad? Por eso cada quien que compre sus plantas, cámbiele la tierra y ponga la que usted usa, para que no tenga problemas con sus plantitas. Porque a veces eso es lo que pasa. Que por eso es que se nos mueren las plantas. Este sí es delicado, que esté donde quiera ya se cae ahí. Y como aquí el lunes era feriado porque es el día de los americanos, yo quería ir a comprar, pero no pude ir a comprar. Así es que me esperé hasta ayer para poder ir a comprar. Ahora la sacada de esta, digan que va a estar difícil porque este trae también. Miren, voy a ponerle de estas así abajo. Tierrita. Esta tierra me gusta porque es sueltecita, miren. Voy a poner la que estaba en medio. Poner los que sobraron ahí para que se peguen, porque estos se pegan. La verdad que sí se pegan. Bueno.
quedándome bonito, me va a quedar igual. Eso es lo que quiero tratar de que me quede igual. Estos crecen como grandes, ¿verdad? Palancones grandes. No tan grandotes, pero sí crecen algo ya con esta belleza, que esta está grande, grande. Bueno, voy a plantar otro aquí de los otros que saqué. Quedando bonito, miren. Otro aquí. Y la otra va a ser aquí. Esta belleza, miren. Miren, ¿vieron cómo quedó? Bella, bella, va. Bueno, aquí voy a plantar esta. Esta vez quiero que sí se me dé, ¿verdad? Miren. Esta.
Miren. Aquí voy a plantar el otro, que parece que es un arbolito. Miren. Hace bastante, bastante calor. Miren qué bonito quedó. Parecía arbolito, ¿eh? Parece arbolito. Bueno, le toca el turno a la otra, que la voy a estar poniendo aquí. Espero que le guste su nuevo hogar. Y esta ya no la voy a estar sacando para allá afuera, para que se me moje. Creo que mañana voy a estar haciendo un video mostrándole las pálidas, cómo le floreó. Se me puso bien fea, pero tengo otras más bonitas y se las voy a estar mostrando. Voy a estar haciendo limpieza de ellas. Si me deja el sol. Creo que sí, tempranito voy a estar haciendo. Miren qué bonita. Miren, así quedaron estas bellezas. Espero que les guste. Miren esta, qué bonita quedó. El arreglito solo le cambié la tierra, el sustrato. Y por aquí tengo la otra, miren. Y les voy a mostrar mis otras bellezas, miren. Espero que les guste, Dios me les bendiga, les amo en el nombre de Dios y bendiciones, ¿verdad?